Bueno, ondamoderna.com, nos encontramos hoy con Carolina Córdoba. Ella es aspirante a la Cámara de Representantes por la circunscripción de virtudes del Departamento de Chocó. Bueno, y la hemos invitado para que nos hable un poquito de quién es ella, por qué aspira en este proceso y qué expectativas tiene frente a este trabajo político. Bueno, un saludo muy muy especial para todos los oyentes y para todos los espectadores que se unen a Onda Moderna. Mi nombre es Carolina Córdoba, soy aspirante a la Cámara de Representantes y la idea por ahora es presentar una propuesta muy 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 nueva, muy joven, pero sobre todo muy llena de ética y muy llena de la intención de regresar al verdadero servicio que se puede cumplir a través de la política. Yo entiendo la política como una posibilidad de servir y siendo oriunda de un departamento como el Chocó, mi motivación es aún más el pensar que a través de la política sí se pueden hacer cambios, sí se pueden hacer gestiones, sí se pueden hacer generar alternativas de desarrollo sobre todo y de inclusión sobre todo, que permita que muchas comunidades, no solamente la mía en el Chocó, sino en el Pacífico y en toda la periferia nacional, puedan tener un representante, alguien que de verdad les represente y pueda tener esa voz en el Congreso de la República. Carolina, voy a ser un poquito de abogada del diablo. Usted es abogada especializada en derecho ambiental, habla 4 idiomas, bueno, una mujer supremamente preparada para ejercer un cargo de elección popular. ¿Cuáles son las problemáticas que usted ve en el sector de las negritudes que muchas veces se sienten abandonadas? Y hay muchas veces en muchas regiones de Colombia que les falta en realidad unirse y trabajar más porque están como muy divididas. Las comunidades étnicas, y aquí está incluida tanto los afros como los indígenas, tienen un problema muy muy grande de representatividad. Y eso es el haber concebido nuestras comunidades como una minoría. Esa conceptualización inicial que está tanto en la ley como en la constitución como en la mayoría de la reglamentación hace que nos ubiquen en un lugar aislado, un lugar chiquito, y nosotros no somos eso. Realmente la cosmovisión que acompaña al pueblo negro, que acompaña al pueblo indígena, es gigante y ha sido básicamente la razón del desarrollo de este país, pero sobre nuestros hombros, ¿sí? O sobre nuestros territorios, que realmente es lo mismo. Entonces han sido años y años y décadas y muchas, muchas décadas de entregarle al país o los recursos del territorio o nuestro trabajo o nuestras posibilidades de desarrollo para que desde el centro se dirijan unas políticas que no están orientadas hacia nuestro desarrollo ni hacia nuestro bienestar. Entonces creo que el principal problema que tenemos en este momento es la representatividad, el tener realmente personas que con la dignidad de ser parte de nuestros pueblos puedan llegar hacia este sector dirigente y tener la voz que todos ellos encarnan. Es decir, no es un tema de uno haciendo lo que debe, sino uno representando a una gran mayoría, que es, bueno, el censo anterior, el del 2005, está bastante errado al decir que somos aproximadamente el 10% de la población. Yo calculo que entre afros, rurales y urbanos debemos ser por lo menos el 20% de la población, sin contar con ya la cantidad de mezclas que aún así se identifican como afrodescendientes de alguna manera. De manera que yo creo que el tema es salirnos de ese encuadre de minoría, de segregados, de periferia, para pasar a integrar un sector social que sea también pensado dentro del modelo de desarrollo nacional. Estamos ahora mismo excluidos de eso. Bueno, yo creo que hace falta un representante que lo exija. Carolina, el Piedad Córdoba es una mujer conocida a nivel nacional e internacional, ha sido víctima. Ella ha sido una víctima de la exclusión, de la discriminación por parte de la extrema derecha colombiana. Eso no lo podemos negar. ¿No hace usted uso del nombre de ella para hacer esa aspiración que usted está proponiendo, a la que usted quiere llegar? Lo que pasa es que en esta familia no existe el nepotismo, existe la meritocracia. Y incluso frente a alguien que ve en ti una persona con capacidades, toca probar esa capacidad. Y eso no cambia acá. Usar el nombre de Piedad como plataforma no es tan fácil porque ella misma exige de quienes le acompañamos que nos creemos nuestro propio nombre, que nos creemos nuestro propio camino, que creemos nuestras propias propuestas. Eso es lo que yo he intentado hacer. La idea de acompañarla ha sido mucho de la oportunidad de aprender,
aprender de ella es una gran posibilidad, una gran oportunidad de vida. De formarnos a su lado ha sido, además, no solamente aprender de política, porque es una política muy buena, sino también aprender de ética, aprender de inspiración, aprender de motivación, aprender que si se cree en algo férreamente, eso se debe defender, tal cual como estandarte. Entonces, la idea es crear el propio nombre, pero aprender de ella en el proceso. Bueno, pues yo le agradezco muchísimo que nos haya aceptado la invitación a ondamoderna.com y pues le deseamos muchísima suerte, una propuesta joven y bueno, muchas gracias. Y bueno, pedirle a los jóvenes y a las jóvenes en todo el país que tomen las riendas de su futuro. Eso se hace participando, no importa en qué. A veces es siendo personero del colegio, a veces es siendo miembro del gobierno escolar, a veces es siendo parte del grupo de líderes del barrio, a veces siendo parte del grupo comunitario lo que les inspire, a veces siendo parte del grupo cultural, del grupo de música, del grupo de danza, a veces siendo concejal, a veces siendo congresista de la República. Pero si ustedes jóvenes tienen la expectativa, el sueño de aportar a la construcción de su país, yo les llamo a que tomen las riendas, vayan por su sueño, háganlo, porque a nosotros nos pertenece esto. Entonces vamos haciéndolo juntos, yo lo voy a hacer, no importa el resultado, yo lo voy a hacer porque creo en que yo como joven tengo esa responsabilidad, ustedes también, entonces háganlo.